¿Y qué pasa, Famos ¿Son y Sonny Jeroenes? Sopramando Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Oh! Madre mía, amigos. Madre mía, amigos. Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitado la siempre para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal, desde aquí muchísimas gracias De verdad de corazón al Dito Caramerito que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro Diamante Edgar Acosta que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT Y el perezoso que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox Atentos a esta increíble buena noticia para todos los hermanos de Xbox. Y es que dice así: Microsoft tiene una visión panorámica de cómo tiene que ser el futuro del videojuego. Y su consigna de poner al jugador en el centro de la experiencia es mucho más que un eslogan. Es una declaración de intenciones que se está haciendo patente día sí y día también con hechos concretos. De manera oficial, Microsoft no solo lega a Xbox Series X un catálogo brutal de juegos clásicos y recientes gracias a la retrocompatibilidad, sino que extenderá de manera ilimitada la vida de Xbox One, una consola que fue lanzada en el año 2013, gracias a su juego en la nube. Es decir, el hardware no será un obstáculo para jugar a los próximos nuevos exclusivos de Xbox. ¿Eso qué quiere decir? Si bien ya contamos con, con que durante los primeros años de Xbox Series X todos los juegos producidos por el Xbox Game Studios serán lanzados tanto en Xbox One como en Xbox Series X y Xbox Series S, ahora se redobra ese compromiso abriendo la puerta a los sistemas lanzados hace casi una década, a las futuras novedades propias y de terceros. Y es que no solamente se podrán jugar a los nuevos juegos de Xbox, ¿vale? A los nuevos exclusivos, sino que también se podrá jugar a los juegos de terceras compañías, ¿vale? Pasado un tiempo en consolas de Xbox One. Y esto es así. En este sentido se alinean con éxito las tres piezas claves del verdadero proyecto a largo plazo de Microsoft: el Xbox Game Pass, el Cloud Gaming y el navegador Edge. Como las Xbox de anterior generación, seguirán recibiendo nuevos juegos. La pregunta se asesora: si bien juegos como Halo Infinite o Forza Horizon 5 se están desarrollando para que funcionen tanto en Xbox One como en Xbox Series X y Xbox Series S llegará el día en el que la consola que salió en el año 2013, la One, no tenga capacidad de ofrecer el mismo interés y capacidad a los desarrolladores. Ahí es donde entra en juego el nuevo navegador Edge basado en Chromium. Si bien está claro que Edge no es el navegador web más popular, su nueva versión para consolas ya disponible para los insiders de Xbox y con una base de código abierto añade componentes clave a la hora de entender a la próxima de Microsoft a la idea de llevar los títulos de nueva generación a la consola que fue lanzada en el año 2013. En ese aspecto, eh, hay que decir, ¿vale? Que estos títulos funcionarían, ¿vale? Los nuevos juegos de Xbox funcionarían en Xbox One gracias al X crowd Y eso, la verdad, es que es una auténtica pasada, porque de esta forma, Xbox no obliga a los hermanos que tengan una Xbox One, sea el modelo que sea, a dar el salto a la nueva Yen para poder jugar a los nuevos exclusivos de Xbox. Incluso a los juegos de terceras compañías que ya no puedan eh, ser ejecutados en, en, pues, en formato físico. Pues de esta forma, ¿vale? Los usuarios que tengan la One y no puedan adquirir una nueva consola de tanto la Xbox Series X como la Xbox Series S, ¿vale? Pues podrán jugar a los nuevos juegos a través del Xcrow sinceramente. Es una de las mejores noticias que podría traer a mis hermanos de Xbox, sobre todo a esos hermanos de Xbox que tienen una One. El hecho de que a esa One aún le queda muchísimos años por delante de vida. O sea, sinceramente es increíble lo que piensa tanto, ¿vale? Por los hermanos de Xbox. Y es que Phil Anaconda Spencer ya lo dijo una vez que él no piensa dejar atrás a ningún hermano de Xbox tenga la videoconsola que tenga vas a poder disfrutar de los videojuegos de Xbox y eso es muy grande Hola, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por f.f vf.fnops fabián xd paco piña x prey diego castillo leonardo Donovan López, Emiliano Herrera, Artucuo 2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yajer Mar, Máximo, skys 666, Trevor Phillips, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, A6, Adrián Trejo, Maiko da Silva, Sebastián Jara. Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3485, Javier Morales, XX Franco, XX Crack, Jeremy 14 Barrabaja Oficial, G GD, Sebastián Morales, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis... Giovanni Montoya, Alma en Pena 666, Sebastián Núñez, el mat 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, D, Black Wolf Mau Jacker, Barra Baja 09, Sebas Losal, Doctor Primus Tfe, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti Duarte, Don Gato González Doyev, Sweeper, Vecino, YT y unas letras chinas. Brian Reyes, Mol3, barra baja 08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zota Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Ananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Castigarme, Cos Código, Giordano. Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Mofer, Acnalogías Senpai, camico rojas José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rayer, Chirerit de las Sofás, Mordo Osario, si en Play, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Hover Yepes, Miguel Echenique, Ángelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.